un perro de esos que aparecen en la casa, aparecen. En los cuarteles normalmente tienden a llegar muchos perros. Es un perro común. Tom, cuando embarcaban en los camiones de una unidad de artillería, por eso le dicen el perro artillero. Cuando la unidad de artillería embarcaba hacia Comodoro Rivadavia, este perro se cruzó delante de un suboficial y lo hizo caer. Entonces el suboficial se levanta, alza el perro y lo sube al camión. Y así llega a Comodoro Rivadavia. Y cuando la superioridad ahí pasaba revista, el perro se escondía en los bolsos o en las mochilas de los soldados. Y así embarca en el avión y llega a las Islas Malvinas el perro, a donde se convierte en una mascota que hacía divertir a todos los del grupo de artillería, porque él con su ladrido iba, despertaba, visitaba a todo el que estaba decaído, los visitaba con una alegría tremenda. Pero cuando comenzaron los combates, ya su instinto canino, antes que llegara la alarma roja que avisaba que venían los proyectiles de los enemigos, él segundos antes avisaba ya, su instinto canino ya a avisarlo. Entonces ya todos se metían a las trincheras. Pero en la noche del 13 al 14 de junio, en un bombardeo naval del enemigo, Tom dejó de ladrar. Cuando fueron a verlo, Tom estaba tendido, sus ojos grandotes, como despidiéndose de esta vida. En su mirada decía: hasta aquí les acompañé. Sus restos de él también descansan junto a los 649 héroes en aquellos campos de combate de aquella tierra cautiva. Tom, que es Teatro de Operaciones Malvinas, ese es el nombre del.